un video con un concepto como tal, que es puntualizar esos errores que cometemos nosotros para nunca más repetirlos. Entonces, son 11 errores que normalmente cometemos y que tenemos que evitar. Vamos a comenzar. Déjenme ver algo. Ok. El primer error que normalmente cometemos es poner en las diapositivas cada palabra que se va a decir en la charla o exposición. Si bien esto elimina la necesidad de memorizar la charla, esto hace a las láminas llenas y aburridas, ocasionando que la audiencia pierda la atención incluso antes de que alcancemos el final de la primera diapositiva. Básicamente, esta lámina es el mismo error que les estoy diciendo. Normalmente pasa de que ponemos una lámina como esta donde está todo el contenido y como decía en su momento Luis, si no recuerdo mal, lo que hace el docente es leer esa diapositiva como lo acabo de hacer yo y eso hace que las láminas sean muy aburridas. Y es más, es tanto el contenido que ni siquiera entra en una lámina y utiliza varias láminas para poder dar todo el contenido. Entonces, ese es un típico error que ya lo habíamos observado nosotros en el ejemplo que les di hace un rato. Es el error más común, es el más frecuente y es el error que tenemos que evitar. No podemos poner todas las palabras que vamos a decir en la diapositiva. Como veíamos en el ejemplo de Steve Jobs, la diapositiva solo tiene que hacer énfasis, tiene que remarcar un concepto, un aspecto clave. No puede tener todo el contenido incrustado. Nancy Duarte nos dice de que una lámina que tenga más de 75 palabras ya no es una presentación, es un documento. Dice también Nancy Duarte en su libro de que la audiencia escucha lo que dice el disertante o lee la presentación, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Son cosas que se chocan entre sí. O el estudiante va a leer lo que dice la lámina o va a atender al docente, pero no va a hacer ambos. Entonces, no tiene sentido recargar mi presentación con contenido. Yo simplemente tengo que puntualizar, poner realmente lo importante que quiero que se le quede al estudiante y lo demás hablarlo. El estudiante debe escuchar al docente. Si es que le llenáramos toda la diapositiva con texto, como lo veíamos en ese ejemplo, no tiene sentido ir a una clase. Si yo quiero hacer una diapositiva que tenga puro texto, para eso simplemente le mando la diapositiva al estudiante y que la lea en su casa. No tendría sentido una clase presencial. Entonces, no tiene sentido hacerlo de esa forma. La idea es utilizar la herramienta, el PowerPoint o cualquier herramienta de presentación, como una herramienta que me facilite comunicar, que me complemente mi clase, no que esté toda mi clase en esa presentación. Hay otro autor que se llama Steve Godin. Él hace mucho análisis del tema de diseño de presentaciones. Él tiene un blog que está ahí abajito en esta lámina, se lo veo para que luego lo revisen. Pero él dice de que con la comunicación lo que tenemos que hacer es que otros adopten nuestras ideas. A través de comunicar ideas, tenemos que hacer que otros las entiendan y que estén emocionados por nuestras ideas. Si solo quiero crear un documento, entonces simplemente le mando un reporte al cliente. Y dice de que normalmente lo que hace la gente es crear slide documents. Slide documents es volver a la presentación un documento. Entonces, ese es un error clásico y dice, no debemos utilizar las presentaciones como documentos, sino que si yo quiero mandar un reporte, quiero mandar un contenido, un texto, eso lo tengo que hacer en un Word. Para eso tenemos Word. Si yo quiero hacer un cálculo matemático, lo haré en Excel. Entonces, cada herramienta tiene su objetivo. Y el objetivo del PowerPoint es ser una herramienta de comunicación que ayude a la gente a entender lo que queremos transmitir. No poner contenido textual, que eso lo podemos hacer a través de un Word. Nancy Duarte también en su libro dice, use la herramienta correcta de la forma correcta. No utilicemos PowerPoint para usarlo como Word, ni utilicemos Excel para utilizarlo como PowerPoint. Cada herramienta tiene su objetivo. Entonces, tenemos que aprenderla a utilizar correctamente. El segundo error que nosotros cometemos es no verificar la ortografía antes de realizar una presentación. Ahí Ingrid dice que tiene problemas con mi voz. ¿Los demás se escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Hay problemas? Ok. El segundo error que tenemos es no verificar la ortografía, como lo pueden observar en esta lámina también. Un error que ya es un poco más catastrófico es este, ¿no? Que lleguemos con una presentación que realmente tiene errores ortográficos, como lo que estamos viendo ahorita en esta lámina. Eso hace denotar
de que el docente no destinó el tiempo adecuado para preparar su material y que no está realmente comprometido con la calidad de enseñanza. Entonces, algo que no puede pasar es que lleguemos con errores ortográficos en nuestra presentación. Peor aún de que tenemos a un PowerPoint, de que cuando hay un error me lo marca en rojo, entonces tenemos las herramientas que me ayudan a detectar problemas. No es posible y eso denota la mala calidad de preparación del docente cuando llegamos con errores en la presentación. El tercer error que tenemos que evitar es realizar un uso excesivo de viñetas, puntualizar todos los conceptos, como lo veíamos en la lámina de ventas que les mostré hace un rato. En esa lámina veíamos de que qué debo conocer de mi cliente y había de la A a la S un listado de cosas. Ese no es un uso adecuado de viñetas, ni numeración, ni puntualización. Cuando usemos puntualización, nos dice la recomendación de que no deberíamos usar más de 4 o 5 viñetas, más de 4 o 5 puntos. En una lámina no debería haber más de 4 a 5 viñetas para puntualizar un concepto. Más de eso es inadecuado y va a dificultar que el estudiante retenga la información. Entonces, si quiero yo puntualizar que no haya más de 4 de 5 cosas como máximo para que cuando el cliente le dé la vista a la presentación pueda retener esas 4 o 5 cosas. Sin embargo, la mayor recomendación es que intentemos ni siquiera utilizar. Si pudiéramos evitar puntualizar, es mucho mejor. En el peor de los casos, puntualicemos 4 o 5 cosas, pero si pudiéramos, preferentemente hay que evitar utilizar viñetas o puntualización. Siempre hay formas, hay diferentes formas que podríamos utilizar. En vez de poner cada punto o puntualizar en una misma lámina todos los temas, los elementos, yo podría usar una lámina por cada punto para poder profundizar un poco más. Entonces, hay otras técnicas que podemos usar. Entonces, preferentemente no utilizar punteado, pero si lo utilizamos, máximo 4 o 5 elementos en una diapositiva. El cuarto error es utilizar un tamaño de letra muy pequeño, como el que se ve ahorita en la pantalla. Normalmente este es un ejemplo que lo utilizo mejor en aula. Si ustedes estuvieran ahorita en aula, los que estarían al final no estuvieran pudiendo leer eso. Pero es un problema común que tenemos en aula, hacer presentaciones con letra muy pequeña. También ustedes ya lo habían mencionado en los ejemplos que les presenté al inicio. Normalmente los docentes, el error que cometen es que por meter más información, hacen más pequeña la letra. Y estamos cometiendo 2 errores a la vez. Llenar de mucha información y hacerlo tan pequeño que al final nadie lo va a poder leer. Entonces, este es otro de los errores que tenemos que evitar. En las presentaciones el tamaño sí importa. Entonces, ahí sí es muy importante que el tamaño sea adecuado. Y hay una recomendación que tenemos que seguir. La recomendación nos dice que la tipografía que utilicemos en nuestras láminas, el tamaño que debemos utilizar debe ser superior o igual a los 24 puntos. Es decir, cuando yo pongo una lámina y escribo algo, el tamaño de esa letra debería ser superior a 24 puntos. Si bien ese valor de 24 puntos varía según la tipografía, es decir, no es lo mismo 24 puntos en Candará que 24 puntos en Arial, pero de forma estándar nos dice de que deberíamos utilizar 24 puntos en adelante. Un valor estándar general normalmente en cualquier tipografía es que 24 puntos sería un tamaño adecuado que facilite la lectura. El quinto error, muchos colores, fuentes y estilos. A veces nosotros nos entusiasmamos y comenzamos a hacer nuestras láminas un carnaval. La llenamos de diferentes colores, estilos, diferentes fuentes. Creemos que con eso lo estamos haciendo muy bonito. Alguien comentaba en lo que dio su feedback del video de Steve Jobs, de que algo que remarcaba de la presentación de Steve Jobs era que era con pocos colores, colores sólidos, y que facilitaban enfocarse en el contenido. Eso es lo que nosotros debemos tratar. Si nosotros hacemos láminas como esta que están viendo, lo que hacemos es cansar la vista al estudiante. Entonces, una mala combinación de colores, muchas tipografías, muchos tamaños diferentes, lo que hacen es complicar. Ahí Griselda dice, efectivamente, menos es más. No se trata de llenar de colores, llenar de contenido, sino con poco y bien estructurado color y contenido podemos hacer una mejor presentación. El sexto error es presentar tablas sobrecargadas, como estas que ven a continuación. Imagínense de que yo les estoy queriendo hablar del uso de tecnología para las ventas.
Y en esta lámina les muestro uno, la penetración del uso de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, el uso de cajeros automáticos, de compras por internet, diferentes datos. Pero resulta que mi objetivo simplemente era mostrarles cuál es la penetración de tarjetas de débito en Bolivia versus la penetración que tiene en Estados Unidos, por decir algo. Entonces, fíjense de que yo les estoy dando una tabla muy sobrecargada, una lámina muy sobrecargada, donde mi objetivo simplemente estaba en un tema, pero yo que voy a querer que se concentren en este tema, posiblemente ahorita el 90% de ustedes está viendo otros datos. Ah, mira cuántos grandes retailers había habido en cada país, o cuál es el índice de potencial de oferta. Entonces, realmente llenar de información hace que se desenfoquen y que los estudiantes no se concentren en lo que es importante. Pues no tenemos que presentar tablas, tenemos que evitar el uso de tablas. Tenemos que intentar sintetizar la información. A mí me interesa que entiendan ustedes cuál es la penetración de tarjetas de débito. Pondré simplemente el valor de Bolivia como ejemplo contextualizado en nuestra realidad versus el ejemplo de Estados Unidos, que es uno de los países con mayor penetración, para poderles hacer la comparativa. Pero no necesito poner la comparativa de 20, 30 países más otros datos que no necesitan observarse. Poca información, sintetizar y solo poner los números que permitan una comparación y un entendimiento. No necesito llenar de información, con lo cual el uso de tablas normalmente no debería realizarse. El séptimo error que cometemos es utilizar muchos efectos. Hacemos nuestra lámina y la llenamos de muchos efectos como los que ahorita tengo en esta misma lámina. Michelle, ahí antes de continuar, ¿tu duda? Sí, Listen, una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros nos toca hacer una presentación, digamos, para nuestro jefe de un tema de ventas? A veces no nos queda otra que mostrar cuadros, mostrar gráficos para mostrar, digamos, las ventas a nivel del país, por darle un ejemplo. Correcto. Ese es el típico caso, ¿no? ¿Qué pasa normalmente ahí? Si yo tengo que mostrar las ventas y mi jefe quiere ver las ventas a nivel nacional, no me quedará otra que mostrar ahí sí o sí de los 9 departamentos las ventas que hemos tenido. No habrá otra. Pero simplemente si quiero yo hacer una muestra o para que entienda las diferencias que tenemos de las ventas, de la región con menos ventas con la región con más ventas, quizás puedo sacar y directamente mostrar las cifras de la región con menos ventas que hemos tenido y la región donde mejor está para que puedan entender y quizás un promedio. Ahí puedo contextualizar. Otra cosa que se puede hacer, quizás no es tan sencillo como 9 ciudades, que sería medio fácil presentarlo, todavía la tabla no es muy compleja, pero imagínense que en Estados Unidos, si queremos presentar las ventas de los 50 estados, quizás de que si yo le pongo una lámina con las ventas de los 50 estados, por más que me lo hayan pedido, no van a poder ver en esa lámina por el tamaño de letra el valor de los 50 estados. Entonces, quizás ahí tenemos que usar otro material, podría yo repartirles una hoja donde ahí tengan la tabla completa y en la presentación simplemente sintetizar los datos más importantes. No sé si me llevo a hacer entender. Entonces, ahí tenemos otros elementos, ¿no? Un material adicional sería darles ya una hoja donde ahí esté toda la tabla completa, cosa de que la puedan analizar ahí a detalle y no necesariamente exponerla y que no la puedan leer en la presentación. Gracias, Lise. Ok. Entonces, el séptimo error, como les decía, es utilizar muchos efectos, como el que está acá. ¿Cuál es el problema de esto? A veces creemos que se hace más bonito, más interesante, pero el problema es que distrae. Cuando llenamos de efectos mi presentación, el estudiante, en vez de atender lo que yo digo, está atendiendo lo que se muestra en pantalla. Y ve cómo dan vueltas las letritas, cómo giran, y se distrae en elementos que no le aportan valor. Entonces, una recomendación es no utilizar efectos. Hay un psicólogo, un experto en marketing que se llama Guy Kawasaki. Ahora lo pongo acá. Guy Kawasaki es un especialista en marketing. Él fue contratado hace muchos años atrás por Apple y él en su momento era lo que se llama un evangelista, evangelista en tecnologías. El objetivo de Guy Kawasaki hace muchos años atrás en Apple era convencer a la gente, a los empresarios, de que Apple era una buena empresa y que utilicen sus productos y además que la gente invierte en Apple para tener fondos y poder mejorar.
Él, a través de su experiencia, se volvió un especialista en ventas y en tecnología. Y él nos dice que actualmente PowerPoint tiene 60 formas de animar gráficos y textos. Es decir, tenemos 60 diferentes tipos de animaciones que podemos poner en textos y en gráficos. Pero según Guy Kawasaki, él dice, esos son 59 formas más de las que necesitamos. ¿A qué se refiere? De que realmente no necesitamos poner animaciones, no necesitamos poner efectos. En realidad, con hacerlo sencillo, con hacerlo simple, es mejor. No necesitamos llenar y sobrecargar nuestra presentación de efectos diferentes. El séptimo error que cometemos normalmente es utilizar animaciones. A veces estamos dando un contenido y ponemos una imagencita que tiene una animación, como alguna de las que están viendo ahorita, como el avioncito que da vueltas, el teléfono que cambia de color, o la computadora que le quita la cabeza al que está trabajando. El problema de usar animaciones es el mismo que el de utilizar efectos, distraen. Entonces, en vez de ustedes estar atendiendo quizás lo que yo digo, están más concentrados en cómo la computadora se ve la mano y le saca la cabeza, le da vueltas el avioncito y los detalles del avión. Evidentemente eso distrae y ocasiona que no puedan asimilar realmente todo lo que estoy queriendo transmitir. Entonces, el uso de animaciones es algo también que debemos de evitar. El octavo error es utilizar las plantillas por defecto. No me acuerdo quién lo decía, uno de ustedes hace un ratito lo decía. El problema de PowerPoint, decía, es que es ya muy común, tiene las mismas plantillas, los mismos visuales. Entonces, un error efectivamente es eso, utilizar las plantillas por defecto que tienen. A veces nos piden hacer una presentación y yo agarro y cómo la diseño y me voy a plantillas y elijo una de las plantillas que ya tiene por defecto PowerPoint. Pero ¿cuál es el problema de hacer esto? El problema de hacer esto es que esas plantillas son genéricas, las utilizan cientos de personas. Entonces, si yo llego a un aula con una plantilla por defecto, le doy la sensación a mi estudiante de que esa presentación la estoy utilizando de alguien más, o dos, de que no tuve tiempo y la hice a la rápida y que por eso utilicé una plantilla por defecto. Entonces, demuestran o hacen percibir una baja calidad del material preparado. Entonces, algo que debemos de evitar es utilizar plantillas por defecto. Entonces, no deberíamos nunca utilizar plantillas por defecto. Nosotros deberíamos diseñar nuestra presentación y eso lo vamos a ver en la práctica. No solamente va a quedar teórico, lo vamos a ver en la práctica de cómo entonces nosotros diseñar nuestra plantilla para que no sea una de las estándares que vienen con PowerPoint o con cualquier herramienta. Noveno error, utilizar presentación de otras personas. Típico error, les pongo el ejemplo igual en la maestría de ingeniería de sistemas que realicé en algún momento. Llegó un docente que puso su lámina y resulta que en la lámina 1, por decir el docente se llamaba Juan Pérez, y en la lámina 1 decía el tema, y abajo autor Juanita Gómez. Entonces, ¿qué creerían ustedes si llegan a una clase donde les pone la lámina 1 y les dice que la presentación fue hecha por otra persona? Inmediatamente la percepción que tienen los estudiantes es de que el docente no está preparado, que fatal, como dice Michelle, no se dio ni siquiera el tiempo de adecuar la presentación, ni siquiera el tiempo de quitarle el nombre de quién hizo la presentación, ¿no? Con eso ya le quitaba un poco de problema. Desde que lo hubiera hecho otra persona, lo hubiera hecho. Pero efectivamente, como dice Nicole, como dice Ingrid, hay un poco interés del docente, lo copia y lo pega, y eso demuestra igual una baja calidad y bajo compromiso del docente por realmente lograr una enseñanza efectiva en sus estudiantes, ¿no? Entonces, un error común que puede darse es utilizar presentación de otras personas, no necesariamente que diga el nombre, sino basta que nosotros sepamos que estamos utilizando la presentación de otra persona y que no nos damos el tiempo de armar una presentación propia, acorde a la realidad que tenemos. Ese es un error común. Entonces, siempre intenten ustedes armar su propia presentación. Vinculado a lo que hablábamos al inicio de clases, si te dan la materia 7 días antes, evidentemente la primera vez tendrás que utilizar la presentación de alguien, quizás, pero después puedes ir trabajando y tienes que llegar a preparar tu propia presentación. No puedes realmente trabajar con material ajeno. Como dicen ustedes, desmotiva a los estudiantes. Décimo error, mal manejo de imágenes. Esto es muy importante. Lo comentaba creo que Ingrid cuando veíamos el video de Steve Jobs. Las imágenes de Steve Jobs eran pocas y de alta calidad.
Hagámoslo con un ejemplo para entender mejor. Imagínense que yo les hablo de la historia del automóvil. Estamos en una clase y en la clase yo quiero explicarles la historia del automóvil. Y les pongo estas imágenes en mi diapositiva. ¿Qué opinan? ¿Estarán adecuadas? Si quiero explicarles de la historia del automóvil, ¿estarán adecuadas estas imágenes? ¿Qué consideran que está mal en esas imágenes? ¿Alguien? Jenny dice baja calidad. Gustavo, adelante. Considero que debería ser un automóvil adecuado como para la, si hablamos de historia, para la época, no sea un automóvil antiguo. No tomar como las imágenes una caricatura o un auto moderno, ¿no? Sino hablar de lo que se va a hablar en el tema. Exacto, exacto. El primer error, bien lo dice Gustavo, es que no está contextualizado con el tema. Si estoy hablando historia del automóvil, lo mejor es utilizar un automóvil que haga referencia a la historia del vehículo. Ejemplo, podría utilizar un Ford T, que es un vehículo típico que habla de los primeros vehículos que existieron, de los primeros automóviles. Entonces, tengo que poner imágenes que vayan con el contexto de lo que quiero explicar, ¿no? Ninguna de estas imágenes se le va a quedar al estudiante algo de historia del automóvil, ¿no? El segundo error es baja calidad. Evidentemente, ahí dice Jenny, baja calidad con la imagen esta, por ejemplo, de la izquierda, se la ve pixelada, es una imagen mala calidad. Entonces, no solo que no está contextualizada, sino que se ve fea. Paola dice diagramación desordenada. Efectivamente, es otro error que tiene esta lámina. ¿Qué necesidad tenía yo de sobreponer esta imagen del vehículo pixelado con el vehículo de abajo, con la cura de abajo? Realmente no había objetivo de sobreponerlas, de darle una mala diagramación. Franz dice mal formato. Efectivamente. Diferente formato, perdón. Ahí si se fija, tengo una foto real y tengo dibujos. Entonces, ¿por qué mezclar dibujos con fotografías? ¿Qué tienen que ver dibujos con historia del automóvil? ¿Por qué mezclar dos tipos diferentes de imágenes? La inconsistencia en las imágenes va relacionada a eso, como dice Griselda. Entonces, efectivamente, está lleno de errores. Y un error adicional es que fíjense qué feo se ve en la foto del auto con este borde blanco o con este borde amarillo. Le quita elegancia a mi presentación. Entonces, estos son errores comunes que tenemos nosotros cuando incluimos imágenes en mi presentación. Un último error que se ve acá es de ¿por qué le pongo tres imágenes? ¿No era suficiente con una? ¿Con una imagen no puedo representar ya la historia del automóvil? ¿No necesito llenarlo y sobrecargarlo de imágenes? Entonces, esos son errores comunes que tenemos con el manejo de imágenes y que tenemos que evitarlos. Y que cuando hagamos imágenes, cuando pongamos imágenes en mi presentación, recordemos eso, evitar lo que acaba de nombrar cada uno de ustedes y sobre todo que la imagen esté contextualizada al concepto que queremos dar, una sola imagen y que la imagen tenga una buena calidad, ¿no? El último error que tenemos que evitar es mostrar en la página que estamos. Esto a veces pasa. En la lámina que le mostraba de ventas al inicio tenía ese error, decía la lámina en la que estábamos. Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando que estamos en la página 23 de 275. Entonces, ¿cuál es el problema que da el mostrar la página en la que estamos? ¿Por qué será malo mostrar la página en la que estamos? Le da una expectativa al estudiante que, uy, ¿cuánto tiempo falta para que pasen todas las demás láminas? Tal cual. Imagínense si ustedes ahorita ven que estamos en la página 23 de 275, y ya son exactamente las 11:15. Entonces, como Griselda dice, ay no, interminable la presentación, ¿no? Entonces dice, pucha, no vamos a acabar a las 2:30. ¿Cuándo se va a acabar este martirio? Entonces, no tiene un objetivo el de presentar realmente el número de páginas. Lo que hace es tener una expectativa al estudiante y que a medida que avanzamos en las páginas, vea, ay, ya estamos en la 24, ya estamos en la 25. ¿Cuánta falta? Haga la resta, ahí faltan 200. Pues realmente le da otra finalidad a la presentación y lo preocupa y lo distrae al estudiante en vez de concentrarlo. Entonces, estos son los 11 errores comunes que se dan en las presentaciones, que ahora ya los tienen nominados para que en la próxima presentación que haga los evitemos. Haciendo un recuento, está no mostrar la página en la que estamos, un manejo adecuado de imágenes, tenemos el de no utilizar animaciones, no utilizar efectos. Michelle, ¿algo ahí para agregar?
Bueno, tenemos no utilizar efectos, no utilizar animaciones, no mostrar en la página en la que estamos, el uso de tablas, evitar el uso de tablas, evitar el uso de numeración. Entonces, esos errores son los que ya tienen que quedar en su mente para que no los volvamos a realizar. Paola, ¿algo? Quisiera consultar la cuestión de las animaciones. Pudimos ver en el video de Jobs que utilizaba las animaciones en relación a lo que decía, en relación a la letra. Entonces yo creo que eso sí se puede utilizar, ¿no? O sea, no se ve mal. Siempre y cuando esté contextualizado. Fíjense que en el caso que yo les mostraba acá, si les estoy hablando de historia de aviones, por decir, historia de aviones, y les muestro este avioncito de la derecha, no tiene nada que ver, entonces no es contextualizado, ¿se entiende? O sea, esa animación no aporta nada al contenido que les quiero dar. Pero si es una animación, como en el caso de Steve Jobs, de que cuando mostraba el precio simplemente cayó para mostrar que el precio seguía siendo bajo, por decir, o algo muy particular que venga relacionado a lo que estoy hablando, ahí sí tenemos una excepción. Pero fíjense que siempre la animación, en caso de utilizarla, que esté contextualizada y que sea una animación limitada. Fíjense que en el caso de Steve Jobs, la animación, el precio cae y listo, ¿no es cierto? A diferencia de estas que están constantemente y mientras yo sigo hablando, siguen animándose y siguen distrayendo. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Animación está bien cuando está contextualizada y es puntual, no cuando simplemente la pongo por rellenar y que es constante y que va a seguir distrayendo mientras hablo. No sé si con eso queda claro. Licen, yo tengo una pregunta, perdón, estaba mi micrófono en silencio. No hay problema. ¿Estos 11 puntos usted los ha aglomerado de varios autores o responden a algún estándar internacional para hacer diapositivas? No hay un estándar como tal, lo he aglomerado de diferentes autores. La mayoría de los autores coinciden en esto. Por ejemplo, si les hablo de Nancy Duarte, de Gary Reynolds, todos los autores hablan de estos elementos como elementos que debemos evitar en las presentaciones. Entonces, lo que he hecho yo es recopilar los elementos que ellos consideran que no deben utilizarse para dejarlos puntualizados acá. Sin embargo, no hay un estándar, sería ideal, pero no hay algo formal que me diga cuando hagas una presentación, nunca utilices esto. Simplemente son recomendaciones de diferentes autores, expertos evidentemente en el tema de presentación. Gracias, Liz. Ok, entonces, si evitamos usar o caer en esos 11 errores, vamos a evitar crear patitos feos. Y como bien lo decía alguno de ustedes, la clave de una buena presentación es la simplicidad y la elegancia. Si yo logro que mi presentación sea simple, va a ser automáticamente elegante y va a ser positiva. Si se fijan la presentación de Steve Jobs y logran ver alguna presentación de Al Gore, o una presentación de Anthony Zubizarreta, van a notar que lo que tienen en común estas presentaciones es que son muy simples y que eso las hace elegantes. Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo. Ya con que tengamos presentes estos 11 errores citados anteriormente y los evitemos, ya vamos a haber tenido una ganancia en la próxima presentación que elaboremos.